espera del discurso del gobernador Omar Perotti. Buen día, diputado. ¿Con qué expectativa llega hoy a la legislatura? Buen día. Feliz día al trabajador y la trabajadora para todos y todas. Y nuevamente un primero de mayo presentes para poder escuchar el mensaje del gobernador de la provincia, que va a ser una evaluación, esperemos, de los problemas que estamos teniendo, de las políticas públicas desarrolladas por el gobierno provincial y el horizonte para este año y los años siguientes en base a las políticas públicas que se deben diseñar para resolver los problemas que estamos teniendo y potenciar las políticas virtuosas que se estén desarrollando, siempre en una evaluación constante. ¿Sentido qué anuncios esperan para hoy? Primero, el reconocimiento de la problemática que más preocupa, que nos preocupa a todos los santafesinos, que es la inseguridad. ¿Cómo logramos tener una mejor política para lograr tener una mejor seguridad? En base a este reconocimiento, uno debe diseñar políticas integrales. Las políticas integrales tienen que ver con las acciones de cada uno de los ministerios del gobierno provincial, coordinadas con los gobiernos locales, del Ministerio de Desarrollo Social, Infraestructura, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hábitat, pero asimismo también con una clara dirección y un rumbo en materia de política de seguridad, en la conducción de la fuerza policial, en el equipamiento que se tiene que lograr, en materia de prevención, desde la luminaria, la apertura de calles, conjunto con el gobierno local, y la presencia del Estado en cada uno de los territorios. Y en materia investigativa, la justicia provincial y la justicia nacional deben actuar muchísimo. Pero todo esto, que es un largo camino, también tiene que tener acciones en el presente con una clara conducción que nos tiene que encontrar a todos y todas en el mismo sendero, apostando a resolver esta problemática que los gobiernos anteriores también han tenido, y con preparación, con diagnósticos claros, actuar rápidamente con los pies sobre la tierra y lograr una mejor política de seguridad junto con la gente, junto con el pueblo, atento que el trabajo con las instituciones, escuelas, vecinales, referentes territoriales van a ser muy útiles para poder salir adelante en conjunto. ¿Cómo toma los cambios que hubo esta semana en el Ministerio de Seguridad? Son cambios que se deben complementar, como te dije antes, con acciones de forma integral. Tiene que haber una fuerte conducción del Ministerio de Seguridad, tiene que tener dentro de cada uno de los ministerios vínculos para poder desarrollar políticas públicas que vayan dando respuesta con un Estado presente, y tiene que poner todo el Estado a disposición de la ciudadanía para poder estar cerca de la gente y avanzar logrando tener una mayor seguridad. No pueden haber modificaciones aisladas y tampoco una persona va a lograr una mayor seguridad, sino tienen que ser políticas integrales junto con la ciudadanía, de cara a la ciudadanía y junto con la ciudadanía lograr una mejor seguridad. El tema de seguridad, que es un problema que todos reconocen, ¿cómo observa este momento de la provincia en materia social, económica? Bueno, tenemos un problema también macro, que es la inflación. Pero la provincia de Santa Fe tiene mucho para aportar a nivel nacional y también a nivel local para moligerar también este efecto económico negativo. Tenemos billetera Santa Fe, tenemos la posibilidad de que nuestra economía, productos que se producen aquí en la provincia de Santa Fe, productos santafesinos, puedan estar en las góndolas de los comercios de cercanía, en los supermercados, a muy buen precio, y para eso hay que trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Comercio Interior a nivel nacional y también la Secretaría de Comercio aquí en la provincia de Santa Fe. Tenemos que potenciar una política educativa financiera para todos y todas para poder hacer que nuestro dinero dure más, asimismo con las políticas que acompañen que te baja de precio. Tenemos que tener una política salarial de mayor crecimiento por encima de la inflación, desde el sector privado al sector público, y esto de la provincia de Santa Fe, que es una provincia que el resto del país mira, puede liderar en este proceso para dar verdaderamente respuestas claras, en donde se bajen los niveles de inflación, se mejore la calidad de vida de la gente y sobre todo se recupere el poder de compra del salario. A veces hubo algunas diferencias entre la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional, cada vez más marcadas, incluso reclamos puntuales del gobernador hacia las autoridades nacionales. ¿Ustedes cómo observan esto? Nosotros lo que buscamos es articular. Tenemos que defender los intereses de la provincia de Santa Fe y también saber que la provincia de Santa Fe, cuando se pone en marcha, ayuda al crecimiento de la economía nacional. Y en esta sinergia positiva, logrando políticas virtuosas, nos vamos a encontrar para poder buscar esas soluciones que en el camino que tenemos que transitar en conjunto vayan dando respuestas concretas para la ciudadanía. Y aquí te quiero decir que en materia de educación se viene trabajando muy bien entre Nación y provincia. La provincia, además del boleto educativo urbano, también está el boleto educativo rural para todos los estudiantes y docentes. Asimismo, la Nación
ha dotado de un plan de infraestructura que se complementa con el plan de infraestructura provincial. Vuelve la computadora del Conectar Igualdad, los libros a las escuelas primarias, y esto junto con la apertura de mayores cantidad de carreras universitarias en Rosario, en Santa Fe y en Rafaela, tiene que ver en los tres niveles de educación, en donde con una fuerte educación, provincia y nación, nos puede potenciar en salir adelante multiplicando valores de responsabilidad, de conocimiento, que son muy importantes para también resolver los otros dos problemas que antes te mencionaba, que tienen que ver con la inseguridad y con la inflación. Muchísimas, diputado, y ya muchas gracias. ¿Cuáles piensas que son las prioridades para este último tramo de la gestión del gobernador Perotti? Creo que la evaluación de las políticas virtuosas que ha tenido el gobierno provincial en la administración, en el boleto educativo, en billetera Santa Fe, en la zona de infraestructura, en la descentralización de recursos, deben continuar y potenciarse. Asimismo, se debe hacer una evaluación de estas dos problemáticas que son macro, que es la inseguridad y la inflación, y poner a trabajar de forma integral todo el Estado para dar respuesta y llevar tranquilidad a la ciudadanía con un horizonte de previsibilidad y con los pies sobre la tierra. Y, por supuesto, el debate de si se tiene que reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe para que dotemos de nuevas instituciones que tengan que ver en la búsqueda de soluciones de los problemas que hoy tenemos, incorporando a la provincia de Santa Fe en lo que es la cuarta revolución tecnológica industrial, que tenemos que estar preparados, tenemos que ser mucho más ágiles, tenemos que tener una educación tecnológica, tenemos que dotar de mayor infraestructura educativa a nuestros niños y niñas, y por supuesto, siempre junto con la gente vamos a poder buscar las soluciones que nos esté pidiendo nuestro pueblo, proyectando con una mirada mediana y largo plazo. Gracias. Bueno, José, hasta ahí las palabras del diputado nacional Marcos Clery, aquí en la previa del discurso del gobernador Omar Perotti en la legislatura. Bueno, ahí estaban los conceptos del diputado nacional. Negro, contame cómo es el clima. ¿Se ven ahí con las imágenes que están generando ustedes desde el lugar? Mucha gente, muchos trabajadores, trabajadoras, militantes. ¿Cuál es el panorama? Está llegando cada vez más gente. Vemos algunos sindicatos, el Sindicato de Comercio de Santa Fe, el Sindicato de la Carne, espacios políticos que apoyan la gestión del gobernador Omar Perotti, el militante del interior de la provincia, llegó un grupo de militantes de Centeno. Se espera que venga mucha gente de Rosario, todavía no ha llegado, pero lo que aquí se ha lanzado el año pasado como el espacio Hacemos Santa Fe, del gobernador Omar Perotti, presente aquí en la plaza. Y acaba de llegar el ministro Danilo Capitani. José, dale. Vos me decís si estamos dale. Si tenemos tiempo para meterlo. Compartimos algunos conceptos del ministro, dale. Vamos a escuchar al ministro Danilo Capitani. Bueno, fundamentalmente todo el trabajo que se hizo durante estos 2 años y medio, esta es la primera asamblea legislativa donde el gobernador va a explicar toda la gestión del gobierno presencial, donde va a estar toda la gente, así que para nosotros es de suma importancia que no solamente los legisladores, sino también toda la gente, los santafesinos y las santafesinas, de palabra y de voz del gobernador, sepan todo lo que acabamos de hacer para contener y subir a toda la gente en el momento difícil que nos tocó con la pandemia y obviamente la crisis económica que está ocurriendo. Un gran desafío que tenemos todos por delante es la generación de trabajo. Creo que en eso, desde el Ministerio de Desarrollo Social, podemos trabajar en función de capacitar los niños a la gente para que pueda salir de la situación y pueda conseguir un trabajo. Hasta ahora hay un crecimiento que se está notando en la provincia de Santa Fe, y ese crecimiento tiene que estar aprovechado para los que van a recibir. También para incluir más, vamos a seguir trabajando con el incluir en todos los municipios y comunas de la provincia, y además en las instituciones intermedias, los clubes, todos los aliados que nosotros tenemos a la hora de llevar adelante un programa de inclusión y de contención. Y hay aumento de partida, está en el presupuesto, nosotros lo hemos planteado. Evidentemente hay una situación
que es mucho más de inflación de lo que hubiésemos pensado. Bueno, estamos trabajando en esto para adecuar esta partida presupuestaria, sobre todo en la asistencia. Bueno, José, hasta ahí las palabras del ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani. Bien. ¿Ha llegado, Negro, algún otro ministro ya o es el primero? La ministra Sonia Martorano pasó hace un ratito y, bueno, casi todos los legisladores provinciales también ya están adentro. Bien, ahí vemos pasar cada uno de los invitados. Uh-huh. ¿Quién es el senador de Cambiemos, no? El senador nacional Dionisio Sarpín. En este momento, junto al diputado provincial Ariel Bermúdez del partido Creo. Bueno, nos quedamos por ahí, en un ratito volvemos. No sé qué información tienen ustedes, ese desde el lugar, probablemente mejor que la nuestra, de la que podamos acceder acá. Me dicen que iría caminando el gobernador Perotti desde gobierno a legislatura, algo que se modificó en los últimos minutos a partir de que en un principio estaba pensado que se trasladara en su vehículo particular. ¿Va caminando? Estamos tratando de chequear, José, en un ratito te lo confirmo. Bien, estamos trabajando. Recordemos, Ezequiel, ¿a qué hora está previsto el comienzo del discurso del gobernador? Se espera que al mediodía esté hablando el gobernador Omar Perotti. Bien. Acaba de llegar el ministro de Seguridad, Jorge Dale. Laña. Clave, a ver si podemos tener algún testimonio del ministro de Seguridad a partir de, bueno, se espera... Y en este momento está saludando a legisladores provinciales y nacionales. Bien. Estamos acá con los colegas esperando a ver si el ministro va a hacer declaraciones. No cortamos la comunicación, Negro, y si llega a hablar él o algún otro ministro, nos pegas el grito, ¿te parece? Dale. Se acomodan tranquilo. Bueno, ahí estamos, con dos móviles, dos compañeros, Ezequiel Zárate generando imágenes, Ezequiel...